ya no es una excepción, se está volviendo una regla. Los barrios, los vecinos, las instituciones se quejan por la falta de alumbrado público, iluminación que los perjudica en especial por el tema de la seguridad. Y eso está ocurriendo en el Club Nuevo Horizonte. Y ahí nos vamos. Fiamma, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es desesperado el pedido de los vecinos y también de los chicos que forman parte del Club Nuevo Horizonte. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades, a manejarnos con tranquilidad por las calles de nuestro barrio, pero no está ocurriendo aquí en el norte de la ciudad. Hace ya bastante tiempo que vienen reclamando y reclamando, no encuentran ni una respuesta ni una solución. Nosotros tenemos la suerte de estar con el presidente. José, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Fiamma, a todos, muy buenas noches. Bueno, José, mucha gente, vemos todos ellos, ¿forman parte del club? Sí, bueno, porque justamente hoy es día viernes y estamos en plena pretemporada donde los chicos se están preparando ya para iniciar las actividades que ya se nos viene, está a la vuelta de la esquina. Bueno, el Centro Infantil Nuevo Horizonte es un club que desde su nacimiento ya va a ser 37 años. Pronto estamos con el cumpleaños, siempre participó en Liga Santafesina y bueno, pese a las condiciones, ¿no? A lo difícil de la situación, pero dándole el sí para que los chicos puedan estar jugando en la Liga Santafesina, y esa es nuestra lucha diaria, ¿no? ¿Qué pasa con la iluminación? Las calles que rodean al club no están iluminadas. De vez en cuando sí, por sectores no. ¿Esto perjudica la actividad del club? Y claro, notablemente perjudica porque, por ejemplo, bueno, ahora estamos en verano, los chicos a esta hora ya se pueden llegar todavía con la luz diurna, pero el tema es cuando llegan en marzo, abril, donde ya es temporada de otoño y ya empieza a oscurecer más temprano. Y es una dificultad realmente muy grande porque hay incluso hasta chicos que los padres no prefieren no mandarlo por la inseguridad que hay, ¿no? Porque anochece y bueno, el riesgo de que le quiten la mochila con todo lo que hoy representa eso, de lo que le quiten, que lo golpeen, que le quiten la moto, eso es una cuestión corriente aquí. Y bueno, y no solo hablamos del club en sí, yo porque soy el presidente y hablo de eso, pero tiene que ver también con detrás del club está el centro salud, aquí adelante nuestro del club hay tres establecimientos educativos, como es la escuela 27, el jardín de infante, como es la escuela técnica 527 también, o sea que el club tiene mucha dinámica, prácticamente las familias que vienen a la escuela también utilizan el centro salud, también está la parroquia San Jorge, y bueno, son prácticamente las mismas familias que sufrimos esta situación, ¿no? Creo que es un poco, no, digamos, es que nos dejan solos porque es muy feo vivir así. Nosotros la podemos remar, trabajar, luchar, hacemos beneficios, tratamos de buscarle la vuelta a todo, ¿no? Pero ya cuando tenés el problema de la inseguridad, porque es consecuencia de la falta de iluminación, ya con eso no se puede competir. Inclusive, organizar un evento a nivel nocturno acá en el club nos dificulta mucho. La vez pasada, jugando un partido de primera división, que vino y nos visitó el Club La Salle, que para nosotros fue una alegría muy grande, pero yo en vez de ver el partido me la pasé aquí caminando la vereda permanentemente, cuidando el auto de la gente que vino a visitarnos. Y eso no puede ocurrir, porque realmente yo no quería que nadie se vaya con que habían sido afectados, ¿no? Además, José, hablábamos recién que hay muy pocos sectores iluminados, el centro de salud y las escuelas. Si no fuese por eso, la calle es totalmente intransitable. Sí, o a veces nosotros decidimos dejar alguna de las torres de la cancha prendida como para que por lo menos haya un resplandor, ¿no? Porque si no es totalmente muy, muy dificultoso. Bueno, y contarles, ¿no? Que hemos tenido la promesa de funcionarios que nos iban a poner incluso que íbamos a entrar en el plan nacional de la iluminación, de la luz LED, bueno,
después nos dijeron que eso se había terminado porque hubo otros sectores de la ciudad que la verdad que nosotros vemos que queda muy lindo, y decimos queda muy lindo, mirá cuando pongan la luz en el barrio, pero bueno, después dijeron que esas luces se habían terminado, que no iban a traer las amarillas. En algún momento, perdón, hubo un recambio, ¿se logró colocar nuevas luces? Sí, en la placita acá que está detrás, ha habido la colocación, incluso hay algunas luces que todavía siguen estando, pero bueno, pero la placita, pero acá, delante del club, en la escuela, en el dispensario, la calle adyacente que limita también con Recreo, que es la Monseñor Rodríguez, prácticamente es inhabitable. El otro día, mirá, acá en la ruta, en la avenida, que es la ya prácticamente entrando al Metrobús, no hay iluminación en la garita, ahí en la parada de colectivo, nada de iluminación. Me pasó a mí, el colectivo no me levantó porque no me vio. Sí, eso no. A ver, hay un. Estamos muy solos en ese aspecto, la verdad que nos sentimos. Pero olvidados. Sí, nos sentimos olvidados y la verdad que creo que no le pedimos, acá en el club tenemos muchas necesidades, pero no le estamos pidiendo material, que si nos acercan, buenísimo, le estamos pidiendo luz que ilumine el barrio porque creo que merecemos vivir mejor. Sobre todo para el cuidado de cada uno de los chicos que se acercan aquí. ¿Aproximadamente cuántos chicos por día vienen? Y acá estamos hablando de 200, 250 chicos. De todas las edades, veíamos chicos. Pero, a ver, no solo los chicos, los grandes. Tenemos un grupo de mami hockey que también, ellas quizás no son del barrio, pero que también, por ser mujeres, tienen la dificultad de que si vienen en moto y se van a una hora donde oscurece, la verdad que no es recomendable el Club Nuevo Horizonte por esa dificultad, ¿no? Bueno, vos hablabas recién, incluso vienen en motos, en bicicleta, en autos, y la calle tampoco está en las mejores condiciones, y la falta de iluminación hace que no veas nada. Bueno, la calle cada tanto le pasa una moto niveladora y eso está bien. Está el tema de los yuyos. Acá pegado al lado nuestro está la escuela, nosotros tenemos el pasto cortadito, no sé si hay algunas imágenes de la cancha, pero lo que es, las escuelas tienen un yuyal que, bueno, lo empiezan a cortar faltando 3 días para que inicien las clases. Pero eso también cuando se habla del dengue y de todas esas cuestiones que hacen a la salud, bueno, nosotros podemos cortar el pasto acá todo lo que quiera, podemos fumigar, pero si al lado tenemos dos o tres establecimientos educativos que tienen los yuyos a la altura nuestra, poco podemos hacer por eso también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, fiama a vos y a toda la audiencia. Bueno, ahí escuchábamos un poco al presidente del Club Nuevo Horizonte. Estamos hablando de una institución que ya tiene 37 años y que antes de salir al aire comentaban algunos vecinos que viven aquí hace aproximadamente 35 años que el problema de la luz es recurrente. Es decir, que desde que está el club aquí nunca ha estado tranquilo con lo que es respecto a la seguridad. Si bien los tiempos fueron cambiando, creo que en este momento es una situación por demás de crítica. Sin duda, sí, reitero lo que decíamos al comienzo, ya se está volviendo un problema recurrente y bueno, dejamos planteado lo que está ocurriendo en el Club Nuevo Horizonte para que lo solucionen antes de que lleguen los días más cortos, porque por ahora es verdad, en verano los chicos están un poquito más seguros, pero la idea era esa, ¿no? Dejar en claro el reclamo y esperar que tengan respuestas antes de ese momento. Gracias, Fiamma. Volvemos en un ratito. Nos vemos en un rato.